En la continuidad de Claves para un Mundo Mejor, vamos a hablar de una semana muy especial, que es esta que estamos terminando, porque se ha realizado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y la alegría de saludar al presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Obispo de Rafaela, Monseñor Pedro Torres, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias a vos, Tito. Disculpa que te diga Tito, pero así es. Así es. Con una alegría, alegría. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, ¿qué significa esta semana de oración? Bueno, para mí es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia que la Iglesia viene caminando y transitando hace muchos años. Yo siempre recuerdo con alegría que en un contexto de una semana así, que fue que Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, en la fiesta de San Pablo, porque en el hemisferio norte esta semana se vive en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo en enero, en el hemisferio sur se vive en torno a Pentecostés. Por eso es una semana de gracia, una semana de tomar conciencia de la acción protagonista del Espíritu, una semana de compromiso para que todo el año seamos instrumentos de comunión, de paz, de unidad, ahí donde nos toca transitar. Monseñor Torres, ¿y cómo repercute este lema aquí en nuestra realidad argentina? ¿Qué le gustaría a usted rescatar para los argentinos que de distintos lugares de la patria nos están viendo esta mañana? Si vos recordás, ya la Iglesia cerca del año 2000 hablaba de una justicia largamente esperada. El tema de los tiempos y los dolores de la inequidad social se han hecho muy prolongados. Llevamos, y bendito sea Dios, 40 años de democracia, pero todavía tenemos que hacer mucho para una igualdad de oportunidades en la educación, en la administración de justicia, en la seguridad. Y cada rincón de la patria tiene desafíos particulares, pero yo recuerdo, mi papá siempre me enseñaba, no hay democracia sin orden jurídico. Por último, Monseñor, usted ha tenido desde siempre mucha interacción, ha trabajado videos con rabinos, con gente de otras confesiones religiosas. ¿Qué es lo que le ha dejado a usted ese trabajo ecuménico que desde siempre viene realizando y ahora como presidente de la comisión propone a toda la Argentina? A mí me ha enriquecido y profundamente la vida. No solamente es una unidad protocolar, yo he aprendido a querer y aceptar al otro en su diversidad como un regalo que Dios me hace. Para mí el vínculo hoy con el mundo judío, con los musulmanes, me ha ensanchado el corazón. Y yo estoy convencido también que el cielo es interreligioso y ecuménico, y si vamos a compartir toda la eternidad, más vale que aprendamos a empezar a compartir desde acá, ¿no? Así es. Monseñor Pedro Torres, gracias por esta reflexión, por compartir el corazón y por todo este trabajo. Un abrazo grande, el afecto de siempre y mis oraciones por su trabajo, Monseñor Pedro Torres. Un abrazo y una bendición para todos, especialmente para vos, esta nueva etapa de servicio en las comunicaciones. Muchas gracias, Monseñor Pedro Torres, Obispo de Rafaela, presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo.